Buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es Agenda Carburando. Hoy lunes, con muchísimo resumen del automovilismo deportivo. Julián, querido, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo, tardes. ¿Cómo estás, Mauri? Buenas tardes. La verdad que después de un gran fin de semana, porque tuvimos varios clásicos del automovilismo y también del motociclismo: la Fórmula 1 en Mónaco, las 500 de Indianápolis, UOTC en Rafaela, MotoGP en Mullero, así que hay de todo para el programa de hoy. De todo. Pero vamos a sumar a quien debería estar sentado acá: el señor Cristian González Rouco, que nos va a ayudar a analizar. Lo que ha pasado en parte este fin de semana. Cristian, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. ¿Cómo andan chicos? Un gusto saludarlos ahora a la distancia. Pero bueno, para hablar de esto que tanto nos gusta y además, como decía Julián, eh, un poco lo veníamos anticipando la semana pasada, un fin de semana para quedarse en la casa, para disfrutar, además hacía mucho frío, ¿no? Vos lo sufriste seguramente, Mauricio, pero eh, a los que nos quedamos acá viendo todo y no perdiéndonos de ninguna de estas carreras tradicionales, bueno... La pudimos pasar bien, menos la familia que no contó con nuestra presencia todo el día. ¿no? <laughs> bueno, eh, arrancamos por el mundo del turismo carretera, arrancamos por lo local, nos metemos en lo que fue una verdadera fiesta. Yo digo, y lo escribí hoy en Carburando.com, ¿no? Una fiesta detrás del alambrado, porque miles y miles de espectadores se hicieron presente y con largas colas, días antes, para encontrar el mejor lugar en el circuito Rafaelino para ver. Mm. El espectáculo que uno siempre espera de Rafaela. Sin embargo, no fue la gran carrera. Eh, no podemos hablar mucho de la competencia porque Canapino fue contundente. Durante todo el fin de semana, un entrenamiento, clasificación, la serie y la competencia final. Werner intentó eh, correrlo, pero nada pudo hacer el bicampeón de la categoría. Y en definitiva este, no sucedió nada, y mucho menos en los primeros lugares. Eh, no sé si Cristian coincidís después de lo que viste de esta fecha del TC que fue la sexta de la temporada. Sí, sí, totalmente Mauricio. La verdad que no, no aportó mucho. Uno siempre se queda con las ganas en Rafaela de ver que los autos se, se pasen con mayor facilidad, sobre todo aprovechando las características del circuito, la succión. Es un, siempre hablamos de necesitamos rectas largas para que entren en succión y se puedan pasar. Acá las tenemos. Y eso mucho no pasó, ¿no? Eh, como, como si tal vez sucedía en otros momentos. Así que algo que seguramente para tomar nota por parte de la categoría y seguir trabajando en buscar que esto vuelva a suceder, porque es lo que genera que, que las cosas cambien y que uno se entusiasme aún más, ¿no? Eh, de todo el entusiasmo que genera de por sí el turismo carretera, porque si no, como vos bien decías, no estaría, eh, digamos, todo el perímetro del circuito lleno de gente, ¿no? La verdad que... Un marco bárbaro y, y una carrera bastante pobre, ¿no? Con algunas cosas que uno puede concluir como eh, un dominio total de hoy en día de Agustín Canapino en el turismo carretera, con, con lastre, con lo que vos quieras, con un auto muy firme, contundente y que anda bien en todos lados. ¿no? Sí, 30 kilos, eh, Julia, Agustín Canapino, para volver a ganar en el turismo carretera. Tercera final de seis disputadas. Sí. Algo impensado en el corto plazo para un calendario de TC que un piloto se lleve la mitad de lo que se corrió. Claro, y qué importante esto también pensando en lo que va a ser ya la Copa de Oro, porque empieza a sumar puntos Canapino. Hay que ver después cómo llega posicionado a la etapa definitiva, pero es importante ya en esta etapa regular estar tan firme después de un año que no había arrancado bien para Canapino, con algunos abandonos, pero después. Fue muy firme. Sí, igualmente Cristian, en eh, eh, eso Canapino es este, prudente, tiene los pies sobre la tierra, más allá de que vive un gran presente, dice, el TC es muy cambiante, esta es la etapa regular, falta una porción de la misma, ojo, tan solo cuatro finales, mm. y después arranca el verdadero campeonato que es la Copa de Oro. Sí, sí, absolutamente, y, y sigue sin hacerle caso a lo que en algún momento... Manifestaba, él lo reconoció, su, pobre, su propio padre, ¿no? De, de no ganar tantas carreras, de seguir sumando, de no hacer tanto ruido, pero Agustín está decidido a ganar todo lo que pueda, a ir al frente, me parece bien, así hay que correr, eh, y después, bueno, ir a, a ver qué es lo que pasa, no está especulando Agustín, es decir, hasta que llegue la Copa de Oro, ¿no? Va a ganar todo lo que puede, a posicionarse bien, a sumar la mayor cantidad de puntos posibles para que una vez que arranque la Copa de Oro, bueno, poder tener ya un colchón que le permita también hacer una diferencia si las cosas no salen del todo bien en el último tramo, pero este, es la verdad que para elogiar lo que viene haciendo Agustín en el Turismo Carretera, y después, bueno, vos tendrás tu punto de vista, yo no estuve ahí, así que mucho no puedo decir, de lo que pasó esta vez con, con el Camry, que no estuvo, ¿no? Como, como la ocasión anterior peleando por los primeros puestos. Todo lo contrario, ¿no? Estuvo bastante relegado. Se dio lo que muchos pensaban después de la carrera polémica en termas de Riondo. Inclusive hasta protagonistas del TC que en el aeropuerto me lo manifestaron fuera de micrófono en la charla que teníamos del café mientras esperábamos el vuelo de regreso. Era probable, como se dio después en definitiva, que el Camry en Rafaela no tenga el resultado que se había tenido en termas de Riondo. ¿Por qué? Porque el motor todavía... No sigue siendo el óptimo, te lo reconocen dentro del equipo, te lo dice el propio Rodiagut. No llegó al motor que él pretende. Y si bien es un auto que aerodinámicamente tiene sus ventajas y que en circuitos más trabados, con eh, curvas de otras características, lo aprovecha como aprovechó Termas y donde muchos dicen seguramente va a aprovechar la próxima que es Concordia, decían que en Rafaela no iba a estar dentro del protagonismo. Y no lo estuvo. Y estuvo lejos del protagonismo. Siguen trabajando, eh, lo vamos a escuchar en el programa de Carburando TCA a, a Rossi, de, de lo que se viene, siguen puliendo detalles, no va a haber más pruebas por parte de la categoría, eh, sí tienen las pruebas como equipo que todavía no las llevó a cabo, pero eh, siguen monitoreando, el auto está lleno de chips que van controlando paso a paso por parte de la técnica de la CDA para ver en qué momento le pueden dar el cierre definitivo. Al reglamento del turismo carretera. Que no haya andado en Rafaela, si me guío por lo que me dijeron después de la carrera de Termas, no me sorprende. Bueno, sí, está bien. Eh, siguen trabajando también con el alerón trasero, por lo que sí. vi, ¿no? Era un alerón distinto. Están estirando la cola del auto como para que sea más similar a, lo, a, los, a los otros modelos, pero bueno, habrá que seguir metiendo manos. Claramente que con, con motores iguales la cosa hubiese sido diferente, pero. Pero bueno, vamos a ver, hay que darle crédito, hay que seguir trabajando ahí, ¿no? Exactamente. Eh, hablando de protagonistas, vamos a escuchar a quienes se ubicaron en la zona del podio, al ganador, al segundo y al tercero, que hablaron con Carburando, y esto decían después de la competencia de Rafael. Vos sabés que cada vez que me decías me siento candidato, yo te veía la cara y había mucha fe. Ya me conoces algo, ¿no? Ay. A esta altura. Sí, tenía confianza. Sinceramente, no pensé que íbamos a estar tan firmes. Eh, pero estuvimos muy bien. Mariano estuvo muy rápido en un momento de la carrera antes del primer auto de seguridad, hasta se me empezó a acercar. Me vino muy bien ese pescar. Y después lo pude contener en cada largada, en cada lanzamiento. Aprovechar el auto que tenía y, y ganar esta carrera que para mí es un sueño. Si había una preocupación, era el tema de los kilos de antemano. Tal cual. Siempre con los kilos todo se empieza a complicar. Eh, la carrera pasada. Pensé que había sido más eso que otra cosa, después encontré un problema y eso me dio tranquilidad. Volvimos a tener el auto que veníamos teniendo y ahora estamos eh, disfrutando otra victoria. ¿Podés decir que está este auto entre los mejores autos que conduciste? Sí, a ver, es muy difícil porque es muy relativo todo, pero sin dudas, como lo vengo diciendo, desde que llegué al equipo JP nos hemos potenciado mucho mutuamente, yo con ellos, ellos conmigo y hemos transformado un conjunto soñado con, con Gustavo Lema, Guillermo y todo el equipo. Así que nada, simplemente agradecerles a ellos. Son carreras de autos, tengo el mejor auto y, y lo estamos pudiendo aprovechar. Contento, agradecido a todo el equipo, a todo el Fadel Racing, a todos los mecánicos, a Roddy Agud. La verdad que dimos más del 100%. Eh, Agustín está en un gran momento, en un gran nivel junto a su conjunto. Eh, acelera muy bien y es algo que una virtud saliendo de cada chicana no podía llegarle nunca bien parado, igual que las largadas, así que bueno eh, nada que decir, vamos a trabajar fuerte y vamos a dejar todo para, para pelear como digo, ¿no? hoy hemos dado más del 100%. Y si el auto obviamente a vencer lo está demostrando. Sí, 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 obviamente que vienen por un buen camino y bueno, vamos a trabajar más que nunca Habías dicho en la largada que tenías dos rivales adelante que eran duros. Sí, sí, la verdad pensé que iban a pelear un poco más pero Agustín tenía un gran ritmo, me, me sorprendió eh, Mariano con la puesta a punto que tenía, pensé que iba a entrar en la subción y no y en mi caso tenía menos ritmo que ellos dos, así que era cuidar la posición con el cuarto, mantener el podio y ver si se peleaban un poquito para alcanzarlos. Pero, pero bueno, no se dio. Para mí es muy bueno un tercer puesto, volver a sumar fuerte en el campeonato. Seguramente avancé algunos puestos para lo que viene, así que estamos muy bien. Termina siendo positivo. ¿Y cuánto entusiasma de cara al futuro el rendimiento de este vehículo si mantiene el nivel? Eh, mucho, mucho. Con respecto al rendimiento estoy muy conforme, estoy con un gran equipo y, y venimos siempre fuertes en clasifica, generalmente entre los 10, y no se nos da en la serie o en la final un buen resultado. Así que esto espero que sea el comienzo de más confianza, de mejores resultados, y como te digo, el equipo está, tenemos la base, tenemos el auto, así que aprovecharlo y que vengan cosas buenas. Bueno, escuchábamos al podio y el último que hablaba era Esteban Gini del equipo McKin Parts, uno de los equipos más importantes que tiene el TC, con nombres fuertes, con autos muy buenos, pero que están peleando entre ellos. Y está el dicho que si entre hermanos se pelean, eh, va a haber complicaciones. Terminó siendo muy difícil después para Ursera, que estaba para más y se complicó. Se pelearon Gini y Todino, podía haber terminado de otra manera. Todino que recibió bandera negra por estar involucrado. Eh, en un toque, así que se fue ahí con un sabor agridulce el equipo para Venado Tuerto, solamente por el buen resultado que tuvo Esteban Gini. Para ir cerrando, Cristian Julián, lo del Turismo Carretera, Canapino, puntero del campeonato, 225 puntos y medio. Su compañero de equipo Santiago Mangoni, que llegó como líder, 211 y medio. Tercero, Mauricio Lambiris, tiene 192 puntos y medio la próxima fecha del TC. Será el último fin de semana del mes de junio en el circuito de Concordia, provincia de Entre Ríos. No sé si hay algo más, Julián o Cristian, para agregar del TC. No, no simplemente... por mi parte, eh, perdón, eh, eh, simplemente también eh, revisando un poco el campeonato, no viendo cómo está la, la situación de aquellos eh, que representan a la, a la marca 2, porque ahí estaba un poquito la preocupación de los últimos tiempos de, de poder arrimarse. Y cómo, no sé cómo se percibe eso a esta altura, eh, Mauri, Mirá, después de haber pasado por el óvalo. Yo lo hablé con Hugo Mazacani y se lo preguntamos acerca del rendimiento de Doge. Él fue claro, no les preocupa. Él eh, lo dijo claramente, que el, el caballito de batalla de la marca es Jonathan Castellano. Reconoce que cuando Castellano no está adelante, al resto le falta. Me parece que tiene que ver con una cuestión de estructura, por lo que dio a entender el presidente de la categoría. Pero claro, vos fíjate que el mejor de Doge que no es de Doge en el campeonato, es Ursera que está noveno y recién aparece en el... Claro. No, es, no es de Doge porque va a volver a Torino. Claro. Y en el décimo lugar está eh, Jonathan Castellano y después aparece Ciantini en el puesto 16. Le está costando a la marca, pero bueno, también eh, como en su momento cada vez que se llegaba a Rafaela, eran favoritos, ya no lo son tanto en este escenario. Juli. Sí, no, ese, ese mismo tema te iba a tocar, ¿no? El presente de Doge que más o menos estaba comentando recién. Perdón, porque... perdón. Sí. No, no, digo, que, no, digo ah, perdón que metí el mismo tema. No, no, que, es que creo que es un tema que hay muchos fanáticos que están esperando, ¿no? También quería saber un poquito si la CTC va a tomar alguna medida al respecto. Por ahora nada. Por ahora, todo tranquilo. Siempre monitorean, pero no hay movimientos. Bien. Eh, dejamos el turismo carretera y ahora sí, Cristian, vamos a Tu Mundo, que es el mundo de la Fórmula 1. Un gran premio tradicional para la máxima, que es el de Mónaco, pero además fue bastante movidito, ¿no? Sí, porque veníamos con una previa con piso seco, condiciones normales, la pole de la Ferrari y Charles Leclerc parecía el gran candidato, y bueno, apareció la lluvia como estaba previsto, lo habíamos anticipado también encarburando, eso es lo que decían los pronósticos. Y eso complicó todo una hora después. Arrancó el espectáculo porque habían dado solo una vuelta detrás del auto de seguridad. Eh, y, y bueno, una vez que se puso en marcha, como decíamos, en lugar de las 10 de la mañana en la Argentina, promediando las 11 de la mañana, empezaron a lidiar con este inconveniente y con, bueno, algunas situaciones que se dan como por ejemplo la Tifi, como Stroll pegándole un poquito allí al guardarrey, una pista muy complicada. Neumáticos eh, de lluvia, ¿no? Al principio. Después vino el momento de los intermedios, como vemos allí los de la banda verde, y ahí estuvo muy rápido, no solo eh, Alfa Tauri con Gasly que fue el que un poco le mostró a los demás que el auto comenzaba a funcionar bien, sino sobre todo Checo Pérez que le pide al equipo poner las intermedias en un momento clave de la carrera. Ahí es donde se gana la carrera por parte de Red Bull y por parte de Checo por un lado, no colocando los intermedios en el momento justo. Quedando adelante del grupo a partir de ese momento y comenzando a marcar un poco los destinos de, de esta carrera. Con distintas incidencias también atrás, con Ocon, que después también eh, tiene alguna represalia por ese toque, con Hamilton y con eh, Ferrari, que tiene una situación también insólita para un equipo que pretende. Ser el campeón de esta temporada después de tantos años sin lograrlo y con Leclerc que viene muy firme porque no hay discusiones de que Ferrari tiene el auto más rápido, sin duda lo vienen demostrando en todas las carreras, pero o se equivocan los pilotos o se equivoca el equipo. Y acá fue el equipo porque Leclerc viene haciendo todo muy bien, cuando llamaron a, a ingresar a los boxes, eh, eh, estaba entrando Leclerc al box, inmediatamente le dicen que se mantenga afuera, pero ya estaba entrando, ahí se cometió el error, estaba detenido Sainz. Pierden tiempo, pierden la punta, y ahí se termina la posibilidad de victoria para los Autos Rojos. Y queda servido mandeja para Checo Pérez, que también hay que decirlo: no solo se quedó con el Gran Premio de, México, de Mónaco, que ya es muy meritorio para el piloto mexicano, sino que estuvo por delante de Verstappen a lo largo de todo el fin de semana. Y eso es real: desde los entrenamientos, la clasificación y el Gran Premio, Checo estuvo por delante de su compañero. Y se pudo redimir un poco de lo que había pasado, cuando ahí se le ponía complicado a Sainz, se, se pudo redimir de lo que había pasado eh, la carrera pasada, cuando por órdenes de equipo debió dejarlo pasar a su compañero. Y después vino una piña muy fuerte de Schumacher, ya en la parte final que genera la bandera roja. El Haas se parte en dos, por suerte al alemán no le pasó nada, pudo bajar por sus propios medios. Y, y estábamos viendo a, a, por ejemplo a Zhou muy pasado en la zona de la chicana también el auto que pierde un poco el control por suerte no hubo contacto lo pudo mantener derecho a pesar de no hacer la chicana el piloto chino y llegando a la última parte después de, de la piña como decíamos la bandera roja todos cambiaron neumáticos Checo Pérez se mantuvo adelante con una goma delantera de izquierda bloqueada en primera instancia y después con mucho graining un neumático que era muy difícil de llevarlo, fue apilando a todos atrás, pero aguantó y se quedó con un eh, triunfo muy merecido para él, la posibilidad de Checo Pérez de sumar buenos puntos y de ser tercero ahora con 110 puntos, 125 tiene Verstappen que es el líder, 116 tiene el segundo que es Leclerc, así que veremos qué es lo que pasa en la próxima, lo que decíamos de Russell es que pudo meterse en el quinto lugar y otra vez dentro de los cinco es una media que viene manteniendo desde el comienzo de la temporada. Así que veremos qué pasa en la próxima. Circuito muy interesante, callejero, pero muy veloz. En Azerbaiyán, en Bakú, será el próximo Gran Premio de la Fórmula 1. Bueno, tuvo sus atractivos, ¿no? Y todos los inconvenientes que la Fórmula 1 fue sorteando durante el día domingo, fundamentalmente, Cristian. Sí, la verdad que fue un interesante Gran Premio. Viste que Mónaco, todos saben, es imposible de pasarse tenés que cometer un error para perder la posición, eh, pero bueno cuando está el condimento del agua y de todas estas cuestiones a que bueno tenga otro atractivo más allá del atractivo que de por sí tiene el lugar, no que creo que eso es todo el gran premio, el marco de lo que es el gran premio de Mónaco y bueno ahora eh, en un campeonato muy apretado, muy reñido que nos va a tener creo así hasta fines de la temporada, pero no hay que equivocarse, Mauricio, porque estos puntos que ha perdido, por ejemplo, Ferrari ahora, después son los que te hacen lamentarte en la última parte del año, son los mismos puntos seguramente que está lamentando hoy Red Bull después de los abandonos en las primeras dos del año, ¿no? Así que todo esto forma un combo que permite también que, bueno, por ejemplo, Mercedes se mantenga con Russell un poquito más cerca del campeonato y que Hamilton intente arrimarse. Pero bueno, así está abierto el juego en la Fórmula 1, cada vez más interesante. Cristian, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo grande chicos y bueno, éxitos. Lo mejor no. para vos. La palabra de no. Cristian González Rouco analizando lo que pasó con la Fórmula 1 y ahora rápidamente cambiamos de activi no de actividad, de categoría. Nos vamos al Rally Argentino. Finalizó la cuarta fecha del Rally Argentino en Cutralcoy, el -Coy, Plaza winkle Luego de cuatro años, la categoría regresó a la comarca petrolera ampliando los recorridos, porque en esta ocasión también eh, hubo tramos por Zapala. Finalmente fue victoria para el campeón y local Alejandro Cancio que pudo lucir el uno ante su gente en el Skoda Fabia navegado por Diego Cañotti. Martínez Cuncio y José Díaz fueron segundos, Marco Ligato y Rubén García completaron el podio. Federico Villagre y Virginia Cruz se quedaron con la RC Maxi Rally, Diego Miseli y Daparte ganaron en la Copa Pirelli, Nicolás y Juan de la Vega se quedaron con lo mejor en la RC3. La próxima fecha del rally argentino será del 24 al 26 de junio con el rally del Poncho en la provincia de Catamarca. Concho que nos vendría bárbaro para esta semana de muchísimo frío y dejamos el rally rápidamente para pasar al mundo de las dos ruedas. MotoGP el informe de Juli García. Este fin de semana en el circuito de Mullero se disputó el Gran Premio de Italia, la octava fecha de la temporada 2022 de MotoGP, donde el local Francesco Bagnaia se llevó la victoria. Fue una carrera que tuvo a los pilotos del equipo de Valentino Rossi, Luca Marini y Marco Besecchi como líderes en las primeras vueltas. que había mostrado un gran ritmo hasta que en la vuelta 9, Francesco Bagnaia, que no había tenido una buena partida, pero se fue recuperando pudo superarlo y de ahí en adelante empezó a dominar las acciones. Se vino para la punta Fabio Quartararo, que en las últimas vueltas le descontó a bañaya pero finalmente no pudo con el italiano que se llevó la victoria. Ganó Pecco bañaya segundo fue Fabio Quartararo y el podio lo completó Aleix Espargaró. Entre las cuestiones más importantes de la carrera... Se cayeron los dos pilotos de Suzuki, Alex Rings y Joan Mir, mientras que Enea Bastianini también se fue al piso y perdió una gran oportunidad de sumar puntos importantes para el campeonato. Con estos resultados el torneo de MotoGP ahora lo lidera Quartararo con 122 puntos, seguido por Aleix Espargaró a 8 y Enea Bastianini a 28 unidades. En lo que respecta a Moto2, el hispano argentino Gabriel Rodrigo no pudo disputar la carrera después de los dolores en el hombro por una caída que tuvo el sábado tras chocar con Marcos Ramírez e intentará recuperarse para la próxima fecha que será el Gran Premio de Cataluña en Montmeló el 4 de junio. ...te Quedó algo, me parece. Sí, porque de MotoGP veíamos la victoria de Peco Bañaya, el triunfo también de Pedro Acosta en Moto2. Eh, Mar Márquez, sí, eh, fue un tema del fin de semana muy importante. Se va a tener que operar, así que estará fuera del campeonato mundial. No sabemos por cuánto tiempo va a viajar a Estados Unidos. Y veremos eh, cuánto tiempo de recuperación tiene Márquez que se opera del hombro. ¿Qué pasó con la Indy? Se corrieron las 500 millas de Indiana por este fin de semana. Un clásico y por eso vamos a ver las imágenes. Lo Poca más gente, eh? ¡Fa! Tremendo. Más de 400.000 personas presentes en el óvalo de Indiana para ver la edición número 106 de esta clásica competencia que tenía Scott Dixon largando desde la primera colocación. Y como siempre, eh, grandes espectáculos y muchos golpes, ¿no? Veíamos ahí el de Román Grosjean que se pegaba después de la curva número uno. Un Grosjean que venía después de un fuerte golpe en la Fórmula 1. Recordamos en Bahrein. Ahora ya haciendo sus primeros pasos en la IndyCar. No puede completar la carrera de las 500 por ese incidente que se produjo en la mitad de la carrera. Faltaban 12 vueltas. Estaba Jimmy Johnson adelante ingresando a la zona de boxes. Ericsson y Patricio Howard peleaban por la primera colocación real de la competencia. Va, va a saltar a la punta Ericsson. Que había hecho una estrategia distinta. En la zona de boxes, y finalmente Pato War tenía una gran posibilidad de quedarse con la victoria. Este, el accidente que vemos ahí en pantalla es el de Jimmy Johnson. Eso va a generar la salida de la bandera roja muy poquito del final, quedaban solamente seis vueltas. Pero después de ingresar a la zona de boxes, la carrera se iba a reanudar con solo tres giros para el final. Y obviamente, todo lo que genera la tensión de ganar las 500, la carrera más importante de la temporada 2022. Y varios candidatos como Eriksson, Pato Howard, Tony Canan, que estaba ahí relanzando tercero, Rosenvig y Ross eran los principales protagonistas que iban por el triunfo. Ahí están todos ingresando a la recta principal, la bandera verde que se agitaba. Y finalmente, Marcus Ericsson, el piloto sueco, iba a aguantar en las últimas dos vueltas la primera colocación para llevarse esta victoria en la edición número 106. Se convierte Mauricio en el segundo piloto sueco en ganar las 500, eh, en 1900 eh, 99 había sido otro piloto de esa nacionalidad que había ganado la clásica competencia, Kenny Durac, y ahora Marcus Ericsson, el ex Fórmula 1, que de esta manera llevaba la bandera a cuadros y se llevaba el triunfo en las 500 millas de Nápoles. Bien, de esta manera todo el resumen de lo que pasó en el automovilismo deportivo, tanto local como internacional, a la hora 21 en el canal de YouTube, Carburando TC con todo lo que dejó. La categoría en Rafaela. Por habernos acompañado, muchísimas gracias.